Què tal? Molt bona tarda, companys, des d'aquesta sala de premsa de la Ciutat Esportiva. Ambient de gala, com és habitual en aquesta Lliga de Campions, en aquesta jornada número 4, i aquest és l'aspecte que presenta avui la sala de premsa. Ens ho ensenya el nostre company David Medina, els mitjans habituals que segueixen l'actualitat del Barça i també mitjans txecs. És la segona edició que disputa l'Eslavia Praga aquesta present edició, i això es nota en les ganes de venir a Barcelona i de visitar un estadi com el Camp Nou. Estem aquí ja preparats per viure primer la roda de premsa de Nelson Semedo. Pero digo, para seguirle el rollo le dije, vale. Ya días que voy, días que mañana sí que viene conmigo al pastor. Eso es. Well, hello, good afternoon, good evening, good night, wherever you are in the world. Here we are live from the Ciutat Esportiva here in Barcelona. Familiar scenes, as you know. You can see the press room. And in just a few seconds, the man who's going to be sitting in the hot seat is Nelson Semedo. He's the chosen player for this week's official UEFA press conference. He will be speaking, fielding questions from the press, and after that, as ever, we shall be listening to FC Barcelona first team manager Ernesto Valverde. Now, I'm told that Nelson Semedo is in the building, so he'll be walking through that door any second now, of course. We all know what the topic of conversation is going to be. It's tomorrow's game at the Camp Nou, FC Barcelona against Slavia Prague. But there's something very, very, very important that I want you all to make note of. Because, yes, we know games normally start at 9 o'clock. Tomorrow, it's different. Tomorrow, the game is starting at 6:55 Central European Time. That's 2 hours earlier than normal. As you know, every day there's one or two Champions League games that are brought forward, played earlier for television purposes mainly, I suppose. And tomorrow, it's Barca's game. So please, please don't think that it's a Champions League game that starts at the normal time. It's starting 2 hours earlier. So if you didn't know that already, start making plans, start juggling around for how that's going to affect your day. I'm looking here at the times around the world. I think generally it makes for a better time for most of our fans. Looking here, for example, in LA, you don't have to get up too early in the morning. It'll be 10 o'clock in the morning for you guys. It'll be around about 1 o'clock in New York. For those of you in South America, Buenos Aires, that's going to be 2:55, 3 o'clock. Of course, here in Europe, about 7 o'clock, and then going on through Asia, where you're not going to have to sit up all the way through the night. It's going to be a late night, for example, in Delhi, 11:25. Of course, India has that strange different half hour to the rest of the world. If you're in Vietnam, it's going to be 1 o'clock in the morning. If you're in Japan, 3 o'clock in the morning, so it's still going to be difficult for our Japanese fans. So it's Barca against Slavia Prague. Of course, Barca win tomorrow, which we know that's going to happen. Pretty much that's us. We're not qualified for the last 16, but it's certainly 1 foot very strongly through the table at the moment. Barca with 7 points, and then on 4 points each is Dortmund and Inter. And of course, tomorrow Dortmund and Inter are playing each other, so something's got to give in that game. So we could move within touching distance of qualification for the last 16. But we do know that there's difficult games. I mean, Barca done very well. We've got 7 points out of 9 so far. But we've seen in each of these games what difficult sides we're up against in this group of death, as they called it. Slavia, bottom of the table, have only got 1 point. I feel a bit sorry for Slavia, really, because as we saw in the game a couple of weeks ago when Barca played in Prague, they're a fantastic side, really fun to watch, very exciting. Hats off to Slavia. Really, really enjoyed watching them. Also in their games against Dortmund, and particularly the draw they got at the Giuseppe Meazza in their opening game against Inter Milan. They've been a fantastic side, but probably now all they can aspire to is a Europa League place. Yeah, so it's all to play for tomorrow in the Champions League. We're playing against a team from the Czech Republic who are coming to Spain for the sixth time, or to... For the sixth time, they've never won
against the Liga side in European competition. But don't take too much comfort from that fact, because although they've never won, their last three games have been draws, including one last season in the Europa League when they visited Sevilla. Right, you can see there's some shuffling around by the door there. Nelson Semedo is going to be coming through there any second now. And don't forget that when that's over, we've also got Ernesto Valverde. He'll also be fielding questions, I'm sure. There'll also be questions about the situation in the league horse bar. So we suffered a bit of a setback at the weekend, losing 3-1 at Levante. In the end, it didn't work out quite as badly because neither Madrid nor Atletico won their games. Granada could have gone top. In fact, they lost to Real Sociedad, who are now joint with Barcelona and Real Madrid at the top of the table. Of course, Barca and Madrid have got a game in hand. As you can see, Nelson's now in the building. I'm going to allow him to speak in Spanish because we've got a lot of people out there listening in Spanish, so we're going to let them speak. And then I'll give a little summary afterwards in English of what has been said. Estoy diciendo que voy a dejar que hablen en español y luego también haré una pequeña traducción a inglés para los que no entienden español. Martínez de Barça TV. Preguntarte qué importancia le dais a la victoria mañana, teniendo en cuenta que si lográis los tres puntos estaréis solo a uno de la clasificación. How important is a win tomorrow? Hola, buenas tardes. Bueno, es un partido importante porque estamos cerca de la clasificación. Queremos ganar y haremos de todo para ganar. Un partido que esperamos que sea complicado, como ha sido ahí en Praga. Pero creo que vamos a estar bien, jugamos en nuestro campo y seguramente vamos a hacer un gran partido. It's an important game. We want to win because we could almost qualify for the next round. It was a very difficult game in Prague, but now we've got home advantage. Hopefully, we can dominate a bit more. ¿Cómo en la Champions es acorde o refleja lo que está transmitiendo el equipo, el juego del equipo? Top of the league and in the Champions League group. Is that reflecting how the team's playing? Tenemos que mejorar mucho. Podemos mejorar mucho. Pero no olvidar que en la Champions tenemos un empate y tres victorias, ¿no? Dos. Y dos victorias. Y bueno, venimos en la Liga, venimos. En la Liga no, en general venimos en una serie de siete victorias. Así que sí, yo creo que es justo, pero claramente creo que tenemos que mejorar. I think it's fair enough. One draw and two wins in the Champions League, seven wins in a row in La Liga. I do think we need to improve. Con ciertas dificultades en el juego, siendo irregulares, ¿crees que sois candidatos a ganar la Champions? Are you candidates to win the Champions League? Bueno, la Champions es una competición muy difícil, pero nosotros somos el Barça y bueno, somos candidatos a todas las competiciones que jugamos. Queremos ganar todas las competiciones que jugamos. Como te he dicho a tu colega, claro que para ganarla tenemos que mejorar, tenemos que jugar mejor. Y bueno, yo creo que vamos a hacerlo y vamos pensando juego a juego y intentar mejorar lo máximo posible. Champions League is a very difficult competition, but we're always candidates to win every competition we play in. But yes, we do need to improve. Has jugado varios partidos en el lateral izquierdo, y no sé si te hace un poco extraño que teniendo la plantilla como tenéis dos laterales izquierdos puros esta temporada, tú tengas que jugar algún partido por la izquierda. Si te hace extraño. Do you feel strange having to play on the left? Bueno, yo intento hacer lo que me piden. Tengo jugado algún partido en la izquierda, pero son decisiones del míster y yo lo que intento hacer es siempre dar mi máximo y intentar hacer mi mejor para ayudar al equipo y bueno, intentar ganar los partidos. The boss decides where I play, I just try to do my best. Jordi Grau, de TV3. Insistiendo en esto de la banda izquierda, ¿estás de acuerdo en que tu rendimiento ofensivo en ataque en los dos últimos partidos que has jugado por banda izquierda casi ha dado más rendimiento que cuando juegas por la banda derecha? You tend to be more useful on the left than on the right, surprisingly enough. Todos los partidos son partidos diferentes. En los dos últimos partidos que jugué en la izquierda estuvimos muy bien.
y creo que tuve más espacio para jugar, tuve más entrenamiento para jugar y bueno, creo que han sido dos partidos muy buenos, pero los partidos son todos diferentes, así que... All games are different, but the two games I've just played on the left, I was lucky enough to have a lot of space, and that helped me to play much better. Los números del equipo son tan diferentes en casa y fuera de casa. Home and away, big difference between the team's form. Bueno, nosotros somos un equipo muy fuerte en casa. Creo que conseguimos jugar mejor en casa. Los partidos fuera son siempre más complicados. Los equipos, como están jugando en casa, tienen siempre como más garra, más ganas de ganar. Sí, yo creo que son más complicados, pero yo creo que si mejoramos la manera de jugar, si jugamos mejor, creo que conseguiremos ganar también los partidos fuera, que son muy importantes también. We're a very strong team at home. Teams, when they are playing at home, are also a lot stronger. I think we need to improve our away form. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis los jugadores después de la derrota del sábado? ¿Con qué ánimo estáis antes del partido de mañana? Morale. Si crees que esa derrota frente al Levante tuvo que ver sobre todo con un tema de actitud, de carácter del equipo. After the loss at Levante, and is it a lack of attitude? Hemos ultrapasado ya el partido del Levante. Claro que vamos a aprovechar el partido para corregir los errores, intentar mejorar. Pero estamos bien, estamos confiantes, sabemos que es un partido muy importante mañana y que si ganamos damos un gran paso en la Champions. Y bueno, creo que vamos a dar una gran respuesta mañana. We've got over the setback at Levante. This is a chance to correct errors and to respond. El otro día que faltó un poco de fútbol y actitud, 10 días después de que hiciera autocrítica Ter Stegen, dentro del vestuario, ¿habéis hablado de los errores para corregirlos? ¿Habéis hablado de posibles soluciones? ¿Qué habéis comentado después de Praga y después de la derrota en el campo del Levante? Have you spoken about specific problems that need to be corrected? Todos sabemos que tenemos que mejorar. No hace falta estar hablando. Todos sentimos que podemos mejorar y que podemos dar un poquito más de todos. Y como he dicho a tu colega, seguramente mañana daremos una gran respuesta y haremos un gran partido y seguramente haremos de todo para ganar. I can't talk about those things. That's for each player, but each player knows what they need to correct and they all need to improve. Tienen de anímico, de psicológico, porque parece que cuando os dan un golpe no sabéis reaccionar. ¿Esto lo habéis hablado dentro del vestuario? ¿Hasta qué punto esos errores pueden ser también de fase anímica, sobre todo recordando Roma, recordando Liverpool? How much is psychology affecting the team? Los partidos también están ultrapasados, como he dicho, aprendemos siempre con esos partidos, aprendemos a corregir los errores, como han pasado ahora con el Levante. Han sido 15-20 minutos de la segunda mitad que fueron muy complicados para nosotros. Luego intentamos reaccionar o tuvimos reacción, pero no conseguimos marcar. Y bueno, el partido ese ya está y estamos pensando ahora en Slavia. We learned from our defeats the other day, 15 very difficult minutes. We did react, but we didn't score. Los equipos grandes y en las grandes competiciones para ganar hay que ser muy fuerte en defensa. Vosotros sois demasiado vulnerables. No sé si es un problema, no es lógicamente solo de los defensas, es de todo el equipo, como tú estás diciendo. Pero para ser un equipo grande, ¿nos crean demasiadas situaciones de gol? Great teams have to be strong in defense, and Barça sometimes look a bit vulnerable at the back. Tenemos que ver que también los equipos contra quienes jugamos son buenos. Tienen buenos jugadores, son muy buenos ofensivamente. Y bueno, siempre que juegan contra el Barça, bueno, parece que las ganas vienen no sé dónde. Pero bueno, yo creo que es un problema general y seguramente todos juntos vamos a solucionarlo. Todos juntos estamos buscando la manera de corregir los errores y de mejorar los resultados y la manera como jugamos. Seguramente vamos a ultrapasar esta We play menos bueno.
very attacking teams that tend to be very motivated against us. We're all working together to try to find the solution, to try to find better results and to try to play better. So that was Nelson Semedo speaking there. Very interesting press conference ahead of tomorrow's game against Slavia Prague. As I was saying, don't forget, in just a few moments, Ernesto Valverde is going to be sitting in that very seat. There, you can see the cameraman hasn't gone away. He's still got his hand there on the lens, waiting for the FC Barcelona manager to be sitting in that very seat. The camera we're looking through at the moment, he's doing a bit of playing around with the focus, but I'm sure that he's not going to be moving it around when Ernesto himself is speaking, or we shall all get very, very dizzy. So, what did Nelson Semedo talk about? Interesting that he was asked there about playing on the left and how, in fact, he does seem to play better on the left, although he's naturally that's perhaps not where he's expected to play. But he was saying that he's played on the left in the last two games and he was quite fortunate that to have been given a bit more space than perhaps he's used to having. And that's really why he looks so much better there. A word that he was using over and over again there was improve, improve, improve. We need to improve, we need to improve. He's obviously very aware that the result at the weekend was not a good one. It was a 3-1 defeat at Levante, which was a chance blown for Barca to have moved what would have been, now we know with retrospect, 3 points clear at the top of the league with a game in hand. In fact, now we're still level with Real Madrid and Real Sociedad, who've caught us up. But of course, there is that game in hand that's a very, very important factor against Real Madrid on the 18th of December at the Camp Nou in the Clásico. But improve was what Nelson was particularly trying to say there. And tomorrow is the chance to do that, to show that they've learned from their mistakes and that they have corrected those errors. He was asked to be more specific about what those errors are. But of course, he's not going to discuss those kinds of things in public. I often wonder why people even ask players that, because he's not going to tell us. Of course, those are things that are spoken about behind closed doors. I'm sure that Ernesto Valverde will be asked about that as well. But he's obviously not going to single out particular players and say, this is what this player needs to do to improve. This is what that player needs to improve. That's not something that should be said in public. That's something that happens behind closed doors. And of course, they talk about these things. That's what happens in football teams, as everybody knows, from the age of six all the way up to the oldest veterans teams. We talk about how we can improve. I'll be playing football myself this evening, veterans football, and we'll be talking about how to improve. It's what teams do. They always want to improve. They don't want to get worse, obviously. Looking at the team for tomorrow, Barca, we know that we're missing Samuel Umtiti with his knee problem. Luis Suarez, of course, has now got a calf problem. I think that probably counts him out. Dembele, he was missed out at the weekend. Will he be included in the squad? We'll find that out later on today. Jordi Alba and Sergio Busquets, they were both rested as well against Levante. Will they be returning to the squad? I'm sure that Ernesto Valverde will be asked about that in his press conference, but he'll say what he always says, wait and see. And we haven't got very long to wait because there's a training session coming up. Well, later, in fact, normally the training sessions come straight after the press conference, but today the press conference is at 4 o'clock and the training session is at 7 o'clock. I don't know why. I can't explain, but for some reason we're training at 7 o'clock this evening. But you can watch the first 15 minutes of that, as ever, for all Champions League games. You can watch that live on our website, fcbarcelona.com, as you know. The first 15 minutes only, and of course after that it'll all be happening behind closed doors. Speaking of doors, this one I think is about to open. It's certainly twitching. The cameramen are twitching as well. They're trying to get their fingers on the buzzer so they get the shot of Ernesto as he comes through the door. I have been told in my little earpiece that he's on the way, but who knows what on the way means. He could be coming from a long way, but the door's opened a bit more. Is it Ernesto who's going to be coming through? There he is. Ernesto Valverde, FC Barcelona first team manager. So, once again, I'll be allowing him to speak in Spanish so that our Spanish listeners get to hear what he's got to say. And then I'll be trying to slip in whenever there's a space with the English translation so that all you people out in non-Spanish speaking land
know what he's saying. He just said, buenas tardes, which you don't need me to translate. That's good afternoon. Una pregunta para Torn, silencio teléfonos móviles. Gracias. Paul, sí. Buenas tardes, Ernesto. Buenas. Paul Martínez, de Barça TV. Preguntar-te pel rival de demà, per l'Eslàvia de Praga. Partit complicat el que veu tenir a l'anada ja. No sé quin rival esperes. Un rival també agressiu en la pressió, atrevit com vam veure ja, o un rival que esperi més al darrere? Do you expect a similar attacking-minded Slavia as the other day, or more defensive? Y parecido al que han jugado fuera de casa con el Inter. Al final es un rival que mantiene sus señas de identidad, juegue donde juegue, por lo menos es la sensación que tenemos. Bueno, en su liga desde luego porque van en cabeza destacados, pero en Champions lo que han hecho hasta ahora. Estuvieron a punto de ganar en Milán, hicieron un gran partido con el Borussia, también hicieron un buen partido con nosotros y esperamos que sea un partido parecido, con un gran despliegue físico. Intentando hacer muchas llegadas a la portería contraria, es un equipo ofensivo y esperamos que sea un partido de ese tipo. No, we saw against Inter Milan, they're a team that likes to attack. They've played some very attacking games so far, played very well. They seem to play the same wherever they play. Per tu són una qüestió més futbolística o és un problema que va més enllà? Merci. Passes, setbacks, is that a football problem or is there more to it? Vamos a ver, lo achaco sobre todo cuando venimos de perder un partido, intento encontrar las razones futbolísticas por las cuales hemos perdido o por las cuales hemos perdido ese partido. Es cierto que en el comienzo de temporada no estuvimos muy bien, sobre todo fuera de casa, porque perdimos con el Athletic, perdimos en Granada, empatamos con Osasuna, pero después habíamos hecho una racha de 3 partidos seguidos ganados fuera, contra el Slavia, contra el Eibar, contra el Getafe, y bueno, el otro día, es verdad que cuando el partido lo teníamos encarrilado, pues lo perdimos en 2, sobre todo en un minuto que nos hicieron 2 goles y luego, pues bueno, cuando nos hicieron el tercero. Realmente nos tenemos que preguntar por o lo que yo me pregunto siempre cuando analizas el partido es por qué has perdido cuáles son las razones en el juego por las que nos ha llevado a perder. My job is to find the reasons why we lost. Of course, it's a footballing thing, but also there is psychology involved. But en aquest sentit, et veus capacitat per buscar solucions i que l'equip rutlli més, que no pateixi aquestes desconnexions que a vegades pateix? Fins on arriba la responsabilitat de l'entrenador en una situació així? What's a coach's role here with the kind of disconnection we sometimes seem to be seeing? Es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde, pues siempre se mira al entrenador. Ya sabemos que es así. Y en ese sentido, pues bueno, lo asumo. Y ya está. Es verdad que el otro día, sobre todo, la primera vez que el primer tiempo recuerdo que una jugada y un barullo en el área que fue una ocasión, pero realmente la primera vez que nos lanzaron nos hicieron gol y la segunda nos hicieron el segundo. Yo creo que es producto también de que nosotros no estábamos bien en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo. No teníamos el juego y cuando lo tuvimos lo perdimos demasiado sencillo. O sea, es verdad que nos apretaron un poco más, pero tampoco creo que teníamos que haber podido salir de esas presiones y no lo hicimos. No estuvimos demasiado bien en cuanto a nuestro juego de ataque. No teníamos la pelota o no tuvimos la pelota lo suficiente como para haber paliado eso. Pero bueno, tenemos que mejorar, obviamente. I'm in charge, therefore I have to take responsibility for defeats. Por decisión técnica, ahora con la lesión de Luis Suárez, se puede decir que llega el momento de Dembélé en el que tiene que demostrar realmente que está en condiciones para ser titular o lo tendrá que luchar también con jugadores como Ansu Fati y Carles Pérez. Will Dembélé get his chance tomorrow or is he fighting with Carles Pérez and Ansu Fati for a place? Mantenerse en el puesto y lo mismo que le pasa o a Luis o a Griezmann o a Piqué o al que sea, pues le pasa también a Dembélé. Entonces, él, cuando tenga su opción, pues tendrá que intentar que no,
mantenerse y que no le quiten el puesto, claro. Every player is fighting for a place. Dembélé is no exception, and he has to take the chances when he's given them. ¿Te has planteado, te estás planteando el hecho de poder cambiar, por ejemplo, de sistema, viendo, por ejemplo, ciertos problemas que tenéis a nivel defensivo y en vez de atacar con tres poder hacer una especie de 4-4-2? ¿Te has planteado el poder cambiar de sistema? Maybe switching to a 4-4-2 system, for example. La posibilidad de jugar de una manera u otra siempre está ahí. De hecho, hay veces que jugamos con algún jugador más por dentro. Pero generalmente no nos va. Yo creo que dentro de las posibilidades que tenemos, tenemos que buscar soluciones. Al final somos un equipo que tiene que meter gente dentro porque necesitamos el juego. Subir con el balón, llegar con la pelota arriba. Hay veces que es verdad que a veces nos cuesta mirar ese último pase que nos puede dar una solución o que rompe líneas en el último tramo, pero. Realmente yo creo que tenemos que buscar la solución dentro de las soluciones a lo que hacemos dentro de nuestro esquema o de un esquema parecido, que tampoco difiere mucho. De hecho, hay muchas veces que lo hacemos. It's an option, but 3-4s fits the way we play. It fits the players that we have in the squad. Lesión del sóleo de la pierna derecha. En agosto estuvo unas 4 semanas de baja. Ahora, ¿cuánto calculas que puede perderse? Luis Suárez, how long is he out? No sé, la verdad es que no sé cuándo puede estar. O sea, no tengo la certeza absoluta de si va a poder estar para mañana. Creo que es justo, ya veremos para el sábado. Pero pues, no considero, vamos, según lo que hemos hablado con los médicos, no es una lesión importante como la de la otra vez. It's not an important injury like last time. Tomorrow is very unlikely. Next week I wouldn't like to say. Con jugadores que lo han vivido todo. Que han estado en la mayoría de éxitos recientes del Fútbol Club Barcelona, pero que han sufrido 2 golpes muy fuertes, sobre todo en esta competición, en Roma y en Liverpool. Y el otro día vimos 7 minutos donde el equipo no tuvo reacción total. Llegó 3 veces el Levante y fueron 3 goles. ¿Hasta qué punto tiene de anímico o de psicológico lo que le pasa al equipo? We've seen what happened against Roma, what happened against Liverpool, and in those 7 minutes against Levante, again, a complete collapse. What's the reason for this? Sé que siempre hay ese recurso de pensar es que nos ha pasado esto otra vez y nos puede volver a pasar, pero vamos a ver, apenas hay tiempo entre que te hacen un gol, sacas de centro y no te da tiempo casi a reflexionar en todo eso cuando ya te están metiendo el segundo. Es verdad, el año pasado nos ocurrió en Liverpool que nos hicieron 2 goles en un minuto y también en Leganés, pero no lo achaco yo, eso son circunstancias del juego, nada más. O sea, nadie empieza a pensar a remontarse a durante tan, o sea, meses atrás por lo que te ha ocurrido en un momento determinado. Oye, ha ocurrido y ya está. Y lo que hay que pensar es que cuando te hacen un gol, la idea que tenemos nosotros siempre es de intentar remontar cuanto antes. Esa es la realidad. Para nosotros incluso un empate siempre es un mal resultado. Siempre tenemos que ir a ganar. You could say Liverpool happened again, but no, they're very different situations. They score 1 goal, bang, they score another, no time to react. De la misma forma que en casa es muy solvente, es muy fuerte, fuera ya es algo recurrente. Este año se han perdido demasiados puntos. ¿No? Hay una diferencia abismal entre el Barça del Camp Nou y el Barça de fuera. Huge difference between Barça at home and Barça away. Ya sé que lo voy a repetir otra vez, pero es que empezamos mal fuera de casa. Llevábamos 3 partidos seguidos ganados fuera, lo habíamos reconducido y fuera de casa habíamos conseguido paliar eso ganando 3 partidos y ahora, pues sí, es verdad, hemos vuelto a perder, pero eso no significa que siga que vayamos a seguir perdiendo. Hemos perdido, vamos a ver si esto se queda como una piedra ahí en el camino y seguimos y podemos ganar, seguir ganando fuera de casa como estábamos haciendo en los 3 últimos partidos antes del Levante. We did start badly, but then we had a great run of away results. Then we lost at the weekend. That doesn't mean to say we're back on another long run of away defeats. Bien, él está adaptándose todavía. Es verdad que es un jugador que necesita espacio para moverse. Incluso cuando juega de medio centro, hay veces que el despliegue físico que tiene le hace ir a muchos sitios muchas veces y entonces hay veces que ese movimiento pues tenemos que paliarlo con otro jugador que se quede ahí, pero es un jugador que a nosotros nos está aportando muchísimo porque nos da mucho dinamismo,
Desde el punto de vista de físico, al final es un jugador potente, que en los unos contra unos defensivos es muy fuerte, y luego el uno contra uno ofensivo es un jugador que sabemos que cualquier balón que recibe apretado, él puede salir de ahí con cualquier arrancada. Oh, he moves around a lot of the pitch a lot. He's full of dynamism. He's very physical. He's very strong in the one-on-one. Cuando recibe un gol, cuando se pone por debajo en el marcador, en el césped, le falta alguien que tire del carro, un poco de liderazgo. Sometimes we need a leader. When we go behind, we're perhaps missing that, someone to pull the team forward. Este equipo ha remontado muchos partidos adversos. También con el Betis este año también nos pusimos perdiendo, en fin, y el año pasado yo creo que hemos remontado muchos partidos en este tiempo, y ya está. O sea, no hay algunas veces que remontas, otras veces no hemos podido hacerlo bien, vale, hay que admitirlo y pensar en que hemos fallado, pero que somos un equipo que siempre intenta ir a por todo, eso seguro. I disagree. We're a team that's dealt with very many adverse situations. Inter, Betis, lots of games last season. We made some dramatic comebacks. En la zona mixta, que trabajaba mucho en defensa porque así lo había aprendido con el Cholo. ¿Crees que se tendría que dedicar un poco más al trabajo ofensivo y dejar un poco esa cosa defensiva? No. Griezmann should need to defend a bit more. Lo que tiene que hacer es sumar, lo otro también, pero ya no suma. Yo creo que Griezmann está haciendo... Se está metiendo muy bien en el juego del equipo, hace un trabajo increíble para nosotros, y esa parte defensiva que hace, que es realmente lo que consigue es juntar el equipo, a nosotros nos viene bien. Y luego tiene despliegue para ir hacia adelante, ha hecho goles, todavía esperamos que haga más, y es un jugador que nos da mucho. No, he's an incredible player. He has got defensive qualities. That's not his main role in this team, but certainly it does help us a lot. Ahir, després del partit que va jugar, Riqui Puig va insinuar que si no té oportunitats, si veu que vostè no el crida pel primer equip, es plantejarà sortir en el mercat d'hivern. Vostè ja ha repetit repetidament que té una superpoblació en el mig del camp. Volia saber quin consell li dona. Riqui Puig has said that he might leave in the winter transfer window if he doesn't get first team opportunities. Esas son unas cuestiones de carácter interno. Al final yo no sé realmente lo que puede pasar en el mercado de invierno, porque todavía nos queda tiempo. Es verdad, como dices, que tenemos un centro del campo con muchísima gente, en el que cada día que vengo aquí me preguntan por los jugadores, o sea, me pregunta por los jugadores que no están, y claro, eso es un hándicap en cierta medida, porque al final no hay sitio para todos, y es un problema. Pero desde luego Riqui Puig es un talento que está claro que va a jugar en el Barça. Lo que pasa es que no sé, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Pero es una cuestión que está en un periodo de formación. Yo creo que el periodo que está en el B también le está viniendo bien, y bueno, y ya veremos en el futuro. Bernat. The winter transfer market is a long way ahead. We've got a lot of midfielders in the team. And you asked me a lot about players that have been dropped. So is there room for another one? I'm sure he will play for Barca. The question is when. He needs to be playing, and Barca B is the ideal place for him to be doing that. It's much more complicated, the tema de los horarios en Liga, que un día juegas a la una, otro día puedes jugar a las dos, a las cuatro. Pero en ese sentido no nos modifica apenas nada. Tomorrow's kickoff time doesn't make any difference to Ernesto at all. Hola, Ernesto, buenas tardes. Alex Pintanel de Gol. Te quería preguntar del 1 al 10, ¿qué grado de preocupación tienes viendo el rendimiento del equipo fuera de casa? How concerned are you about play away form? Pues no me río porque es un poco repetitiva la pregunta. Pero bueno, voy a intentar explicarlo otra vez. Hasta antes del partido del Levante no tenía un grado de preocupación demasiado alto, porque habíamos conseguido 3 victorias seguidas fuera. El otro día pues hemos tenido un bajonazo en ese sentido, y hemos retomado otra vez la senda de las victorias que estábamos
que estábamos teniendo. Es verdad que tenemos que mejorar en algunos aspectos y lo intentaremos. He's laughing because it's the same question again. Basically, yes, we know we need to improve away from home, but recently our form away from home hasn't been that bad. La que tendría que haber por la clasificación, por algunas sensaciones de estas de juego que se han visto. Está claro que cuando pierdes tienes más presión. Venimos de perder un partido y sabemos lo que significa perder un partido con nuestro equipo. Pues hay mucha, se genera siempre mucha marejada, porque, pues bueno, porque es así, y lo cual lo considero también que para nosotros está bien porque al final tienes que, te obliga a una reacción. Nosotros siempre vamos muy obligados porque siempre se genera marejada, incluso cuando ganas. Y si no has hecho un partido redondo, así que generalmente siempre solemos reaccionar bien y espero que mañana sea igual. If you lose the game, you're always under pressure, especially at Barça. The fans need a reaction. Even sometimes you win, there's a lack of satisfaction because we haven't played well. En Praga como en el campo del Levante, de que se mordía la lengua alguna vez con sus palabras. Nunca ha tenido ganas y se ha aguantado de decir más cosas de las que dice. Wanting to say more about the team than perhaps you can. Mira, las ruedas de prensa, cuando vienes aquí, yo sé que la tendencia siempre general es eso, a salirnos de la tabla si lo hacemos muy bien o a hundirnos en la tabla si lo hacemos muy mal, o sea, o si no ganamos. Entonces, yo siempre trato de mantener un equilibrio en ese aspecto y desde luego, hombre, muchas veces que siempre piensas que hay cosas que tienes que mejorar, que crees que no han estado bien, que crees que hemos fallado o que crees que tenían que haber estado hechas de otra manera, y evidentemente hay cosas que son que por mucho que las pienses no creo que sean como para hacerlas públicas, sino que tienes que hacer esa parte de autocrítica en otro sitio y donde realmente sea importante, ¿no? O sea, muy importante, donde sea efectivo, que es dentro. Press conferences tend to either build things very up or very down. I try to strike a balance and speak about things behind closed doors, not in public. Col·lectiu grupal de l'equip o és una qüestió d'individualitats que s'han de corregir? Is it a problem of the team in general or individuals? Col·lectivo, que és lo que más nos ocupa. Al final, errores individuales siempre va a haber. En el campo, de un tipo o de otro. Pues lo que se trata siempre es de generar unas pautas que esos errores que se puedan cometer individualmente no te penalicen mucho, sino que intentes generar situaciones que los aciertos estén más de tu lado. Al final somos un equipo generalmente que si estamos cerca de la portería contraria, somos un equipo que acierta mucho. Tenemos buenos jugadores delante, así que es lo que se trata, de llegar arriba con buenas condiciones, pero llegar arriba. The team as a whole, certainly. All individual players make mistakes, that's part of football. We need to cover for them, make sure that those mistakes don't have too serious an effect. La situación en política, o mejor dicho, cómo les influye la situación política en Barcelona, y si sois capaces de concentraros solo y exclusivamente en el fútbol. The political situation in Barcelona, does that distract you from football? Es una situación nueva para nosotros y es algo en la que, mira, nosotros representamos a un club con un nombre internacional y estamos obligados por nuestro club a que la visibilidad del mismo sea la que intentamos hacer, jugar bien, conseguir resultados para que nuestra gente esté contenta, pero no tiene ninguna influencia en nada, nos mantenemos bastante al margen de ello. We represent our club, we concentrate on playing football. Politics doesn't really affect us in any way.
Si sí, nos quedamos solo en la Champions contra el Dortmund, Ter Stegen tapa el penalti y evita una derrota, contra el Inter el Barça ha sufrido bastante en la primera parte. ¿Y cómo termina el partido en Praga? ¿Crees que el Barça puede ser que tenga más puntos que juego en la Champions hasta aquí? El Barça got more points than perhaps they deserve in the Champions League. Los puntos que se merecen. Si, según va avanzando, quizá en un partido dices, bueno, es que en este... Este quizá sí, en este quizá no. Quizá el Borussia no debió ganar tal. En fin, al final cada uno tiene los puntos que tiene que tener. Por mérito o por demérito. Y bueno, lo que queremos es tener más. Y claro, pero generalmente para tener más siempre tienes que merecer más. Entonces es lo que intentamos, merecerlos. One specific game maybe can tip the balance, but in general teams end up with the amount of points that they deserve. De alguna manera el equipo está obligado a hacer un partido, no diré perfecto, pero muy bueno mañana contra el. Obligation to play well after the Levante defeat. En ese sentido, y tenemos las derrotas lo que hacen es obligarte, te obligan más, y efectivamente estamos más obligados, sobre todo para quitarnos todo ese lastre que tenemos que te genera una derrota, pero hay que respetar al contrario porque el Slavia es un gran equipo. Yes, defeats oblige you to win, but we have to respect our opposition. Slavia Prague, they're a very, very good team. Indeed, thank you very much. Don't forget, tomorrow, very important, 6:55 Central European time, so it's an earlier kickoff time than usual. FC Barcelona versus Slavia Prague. Enjoy the game. Forza Barça, all the best, goodbye.